cumple nuestro Museo de la Ciencia, este maravilloso museo que da servicio no solo a Valladolid, a toda la comunidad, nada más y nada menos que 20 años. Dicen que 20 años no es nada, pero 20 años del museo han sido y han dado para mucho. Yo quiero recordar también a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí, entre otros Toño Gil Verona, al que desde luego recordamos, y me consta que Inés Rodríguez recuerda muy a menudo, porque él hizo un gran esfuerzo para que el museo tuviera un lugar central en el corazón de la ciudad, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes logros que desde luego Inés ha conseguido extender. Tenemos con nosotros a dos grandes, la verdad es que es un placer contar con estos padrinos de lujo, con Manuel Toraria y con Moncho Núñez. Ellos son investigadores, son científicos, pero son grandes divulgadores, y el que estén ellos aquí apadrinando estos 20 años tiene mucho que ver con lo que significa el museo. El museo desde luego significa ciencia, la ciencia es conocimiento y el conocimiento es libertad, y eso ha sido, yo creo que, una de las líneas importantísimas de estos 20 años. Hacer que la gente se acerque a la ciencia, conozca, profundice, no solamente escolares, sino muchas familias, muchos ciudadanos que han sido y yo creo que han aprendido a ser más libres gracias al conocimiento que desde este centro de divulgación científica pues han podido y han asumido, ¿no?, con normalidad y con mucha alegría muchas veces, porque las exposiciones han sido estupendas. Pero no quiero terminar mis palabras antes de ceder la intervención y el micrófono a Inés para que nos hable de lo que va a ser este año y la programación tan intensa y extensa que tiene preparado el museo, sin hablar de dos cosas que para mí han sido esenciales de este museo. Este museo ha sido pionero en accesibilidad, porque yo creo que ha entendido desde el primer momento que la ciencia tiene que ser accesible, tiene que ser fácil de entender y sobre todo fácil de acercarse a ella. Y no solamente ha sido muy divulgativo, sino que también ha hecho que aquellas personas con capacidades diferentes puedan acceder al museo con total normalidad y sintiéndose uno más. El museo desde luego ha sido pionero en accesibilidad. Los pictogramas, yo creo que fuisteis los primeros que lo incorporasteis, y toda una serie de instrumentos que han hecho fácil lo que a veces es difícil, y simplemente es poder acceder a ese conocimiento y a ese entendimiento de la realidad que nos rodea. Y yo también quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el museo y la exposición que vamos a contemplar posteriormente a esta presentación, que Gloria Rodríguez como comisaria nos va a hacer el recorrido, ¿verdad, Gloria? Ha sido poner a las mujeres también en el centro de la ciencia. Las mujeres han sido grandes olvidadas, Inés nos lo recuerda siempre que tiene oportunidad, y el museo ha hecho un esfuerzo muy importante por recuperar a esas mujeres científicas, ponerlas en el lugar donde corresponde, incluso celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y ha hecho que muchas vocaciones de muchas mujeres que a lo mejor no estaban muy seguras, pues se hayan despertado, probablemente por poder asistir a esas presentaciones, a esas exposiciones y a ese esfuerzo que ha hecho el museo. El museo ha sido pionero, como digo, en lo importante, en hacernos más libres, en hacernos más entendedores y conocedores de a veces cosas que nos parecían exotéricas y que luego no lo eran tanto, y afortunadamente ha generado red, y con esto termino, red en la ciudad, red del conocimiento y red de amigos, y entre ellos pues Moncho y Manuel, que hoy están aquí y que demuestran ese esfuerzo que ha sido, yo creo, que muy bien recompensado, porque la ciudadanía de Valladolid reconoce al museo, viene al museo, quiere al museo y se informa y conoce a través del museo. Así que enhorabuena grande, Inés, este es un mérito tuyo en los últimos años absolutamente, y el Ayuntamiento, la Fundación Municipal de Cultura, que aquí nos acompaña su gerente, y otras concejalías, como por ejemplo la Concejalía de Educación, Juventud y Igualdad, también está aquí mi compañera Vicky Soto, a la que agradezco muchísimo su presencia. Nosotros hemos ido acompañando, pero desde luego la instigadora, la impulsora, la que siempre tiene una buena idea para traer al museo ha sido Inés, y yo desde aquí sí que quiero pediros un fuerte aplauso en este 20 aniversario. Inés, el micro es tuyo y este aplauso también.
dice Inés que antes de presentar el programa vamos a ceder la palabra a nuestros ilustres padrinos, a Moncho y a Manuel. Así que la palabra es vuestra, Moncho, cuando queráis. Bueno, yo lo único que tengo que hacer aquí es agradecer la invitación de poder acudir a este momento importante y sobre todo felicitar. Gracias a este museo en la capital de la cultura científica en la comunidad de Castilla y León. Eso es un valor muy importante. O sea, cuando se habla de Castilla y León en terrenos de la cultura científica, es la referencia. En segundo lugar, quería felicitar al ayuntamiento, en la persona de la concejala, al ayuntamiento de Valladolid, en la persona de Ana, por seguir apostando por integrar la ciencia en su concepción de la cultura. No solamente la ciencia es cultura, sino como dijimos hace unos años en un congreso que tuvimos, es que sin ciencia no hay cultura. Y en el mundo de hoy, menos que nunca. ¿Os imagináis querer vivir en equilibrio con el entorno tecnológico o con el entorno natural con un analfabetismo científico? ¿Os lo imagináis? Pues no. Entonces, en esto hay que felicitar al Ayuntamiento de Valladolid y a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid por la apuesta que realiza a través de este museo. Y en tercer lugar, para terminar, quiero felicitar a Inés. Como ha dicho Ana, ha cogido el testigo de una persona muy querida, de Toño, y Inés ha convertido este museo en un referente nacional. Yo creo que no me equivoco si digo que es, entre todos los museos de ciencia que afortunadamente tenemos ahora en España, el de Valladolid es el más vivo, el más activo, el que le vemos, pues eso, más iniciativas, más exposiciones, más actividades. Eso. Muchas felicidades, Inés, muchas felicidades, Ana, muchas felicidades, vallisalitanos, y vallisoletanas, como se dice ahora, o viceversa. Bueno, pues un aplauso, claro que sí. Como digo, este proyecto, que se inició hace 20 años, sería impensable sin la colaboración de muchos. La universidad es otra de las grandes colaboradoras que no solamente aporta su experiencia, aporta desde luego conocimiento y aporta muchísimo trabajo y contactos, sin los cuales también hubiera sido muy difícil contar con padrinos y con tanta gente que apoya. Así que gracias a la universidad también, y cedemos la palabra a Manuel Toaria para que nos diga qué han sido o qué son estos 20 años del museo para ti. Yo soy muy viejo ya, más viejo que mis colegas aquí presentes, que quede claro. Yo llevaba ya unos 25, quizá más, años trabajando en el mundo de la divulgación científica como tal, en la prensa escrita, en televisión, en revistas, en muchas cosas, cuando empecé a entrar en contacto con este mundo de los museos. Conocí a Moncho, a quien no conocía, y siendo como somos muy diferentes formalmente y en la forma de hablar y en la forma incluso de ser, nos dimos cuenta enseguida de que sintonizábamos al 100% en prácticamente todo lo demás, que es la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida, la forma de ver la educación y, por supuesto, la ciencia, aunque él es de origen químico y yo soy de origen físico, pero esas son distinciones universitarias, no tienen trascendencia. Conocí el mundo de los museos de una manera muy curiosa como periodista. Yo quería saber qué era esa cosa nueva de la que me hablaban, los museos interactivos, no sé qué. La Coruña era un ejemplo europeo, no ya solo español. Aunque claro, está en el Finisterre
de España y Madrid y Barcelona ignoran estas cosas. En Barcelona había un centro que era de una de un banco, de la Caixa, pero claro, era la Caixa, eso era el dinero, la pela es la pela. Un ayuntamiento se pone a hacer un museíto de ciencia en Coruña, están locos. Luego hablé con Mariano Esteban, que estaba también con la idea de un museo en Valladolid. Hablé con mucha gente, conocía a otras personas con este tipo de inquietudes y yo dije, ah, pues esto está muy bien. ¿Qué herramienta tan buena para un divulgador que no solamente es ni la tele con sus imágenes y sus requerimientos siempre de que hay que prepararlo todo mucho y hay que hacer un guión y hay que hacer previamente una locución en off y luego hay todos estos rollos? La radio es muy directa y muy inmediata, pero es solo hablar. El periódico te permite hacer una noticia y tal, pero es muy inmediato también, muy rápido todo. Las revistas, sí, las revistas, estupendo. Yo había dirigido revistas científicas desde muy interesante conocer y sabía que eso había que prepararlo, pero una vez al mes no dabas noticias, dabas divulgación pura y dura. A veces, temporal, los museos permiten hacerlo todo, todo eso a la vez. Imagen, sonido, inmediatez, divulgación genérica, trascendencia social del mundo de la ciencia. Y de repente me enamoré de los museos. Y acabé dirigiendo museos en Madrid y luego en Valencia y tal. Hoy celebrar 20 años parece que es poco. Tú lo has dicho, ¿no? 20 años no es nada. Eso decía el tango. Pero, perdona, también había una novela de Alejandro Dumas que decía 20 años después. Y de repente veías a los mosqueteros viejecitos. Y dices, ¿cómo? ¿Los mosqueteros han envejecido? Y dices, hombre, 20 años después, pues perdona, pero si tenían 20 y tantos, pues eran cincuentones. Y en esa época cincuentones era ser viejo. Sí. Y estaban ya pues con su castillo retirado uno y el otro, no sé si había llegado obispo, el Aramis y tal. 20 años después son muchos años. Haber conseguido, lo has dicho tú como concejal y sabes muy bien lo complejo que es desde todos los puntos de vista, pero lo sabemos muy bien los directores, con quién nos tenemos que pegar, en el mejor sentido de la palabra pegar, y también con quién podemos pretender ayudas. La universidad, que unos están y otros no, los científicos mismos, algunos son geniales y vienen y te ayudan desinteresadamente y otros enseguida están desconfiados, que a ver qué vas a decir luego tú de mí y tal. Muchos problemas. 20 años es extraordinario. Cuando Inés nos dijo, mira, yo pensaba, ay, ahí que vamos a celebrar. No, pero querría que tú y Moncho hablarais y tal. Nosotros somos, bueno, vamos, nos vino a decir que somos los viejos. Bueno, vale, lo aceptamos, somos, puedes decir los senior, puedes decir somos los padres. No, el padre de la criatura es Moncho. Yo soy un hijo más, como muchos otros, pero es verdad que en la divulgación yo llevaba muchos años ya metido también, y todo esto hace que al final esa repercusión pública sea crucial para el mensaje que queremos todos difundir. Lo ha explicado muy bien Moncho, sin ciencia no hay cultura. Y en este museo se plasma eso, yo creo que hoy día, no sé si mejor que en ninguno otro, pero desde luego de manera sublime. Y por tanto estamos aquí y estaríamos aquí todas las veces que hiciera falta. Qué bueno. Enhorabuena. Qué bien. Difícil. Pues ahora voy yo. Me han pisado el 50% de mi intervención entre la concejala y ellos dos, pero voy a hacer la presentación porque me la he preparado. Y bueno, voy a hacer un pequeño recorrido por los 20 años, muy rápido, y voy a presentar, que supongo que es para lo que han venido ustedes, el programa de actividades que tenemos para celebrar este aniversario. ¿Por qué no pasa? No, no importa. Pues, bueno, ahora viene el técnico y nos ayuda. Es que le estoy dando al ahí. ¿Sí? Ya, pero es que no pasa. Yo le estaba dando con el ordenador, pero tampoco pasa. Bueno, no importa, espera, porque... Sí. Control al sub. Espera, espera. Nos ponemos aquí. ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Ya, pero ¿por qué hay aquí uno en blanco? Un momentito. Fallos técnicos. Como ustedes quieran, claro, porque a lo mejor van a estar más cómodos en la primera fila. No hay ningún problema. Además, a mí me estoy un poco volada porque Moncho está ahí. Cuidado, cuidado.
No, es que aquí ha pasado algo extraño. Igual sal. ¿Se ha puesto usted? Ya no, ahora te has cargado la. No, es que no sé, ahora, esa, ¿esa qué es? Vale, ahora sí debería. Entonces, ahora esto aquí. Esto aquí. Empezamos en la primera. Sí, sí. Puede ser. Ay, bueno, creo que ya está. Todo se soluciona, gracias, Javier. A ver si podemos hacerlo así. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces. ¿Quién dijo eso de que 20 años no es nada? Por Dios, ¿a quién se le ocurrió? Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Lo dijo Carlos Gardel, eso son palabras mayores. Y sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Y por lo que veo, no soy la única. ¿20 años no es nada? No, 20 años dan para mucho, para que pasen muchas cosas buenas. En el mundo de los museos, y creo que lo han dicho nuestros padrinos, padrino amigos, 20 años es mucho, 20 años es una oda a la resiliencia más optimista y yo creo que puede ser incluso un auténtico milagro que se construye entre muchas personas. Así que vamos a contar lo que ha pasado en 20 años. Pues junto al Pisuerga, desde hace siglos hubo un molino, una ceña. Hubo una fábrica de harinas llamada El Palero y, como dice el póster que se editó aquí en el museo hace unos años, pues hubo un molino que soñó con ser museo y que lo consiguió. Aquí vemos algunas imágenes de la construcción del complejo arquitectónico del Museo de la Ciencia, respetando la fachada de la antigua fábrica de harinas, que se puede ver en la Plaza Sur, la pasarela peatonal, que fue una auténtica revolución urbanística, uniendo las dos márgenes del Pisuerga en esta zona, que estaban desconectadas. Hasta que finalmente, pues el 29 de abril de 2003, se inauguró de manera oficial un museo de Valladolid, pero con vocación de ser para Valladolid y para el mundo. Un museo que desde su origen ha estado vinculado estrechamente al ayuntamiento de la ciudad. El museo nació como una fundación privada, sin ánimo de lucro, pero de patronato público, presidido por el alcalde, y de capital público, aportado por el ayuntamiento, así como la subvención municipal con la que hemos funcionado durante muchísimos años. La vinculación ha sido siempre a través de la concejalía y el área de cultura y turismo y desde el año 2019 el museo forma parte de la Fundación Municipal de Cultura. Así que a las autoridades, el alcalde no ha podido venir, pero está en la concejala, está el gerente de la fundación, quiero darles muchísimas gracias por dos motivos principales. Uno, por el apoyo económico, que es imprescindible, porque no podemos vivir del aire, y eso que somos baratos. O sea, de verdad, y no lo digo por esa frase célebre que dice si la educación te parece cara, prueba con la ignorancia. No, no lo digo por eso, lo digo porque de verdad que hacemos muy bien la multiplicación de los panes y los peces y sobre todo porque lo que el museo aporta creo que es un entretenimiento inteligente, un disfrute para la ciudadanía de Valladolid y todos los visitantes que es duradero en el tiempo y creo que eso es bastante importante. Y el segundo agradecimiento es sobre todo por algo que también se ha mencionado, por apoyarnos siempre de manera continua y bueno, muy intensa para que sigamos reivindicando mientras haga falta y demostrando que somos cultura y que el Museo de la Ciencia de Valladolid es una parte indispensable del panorama cultural de la ciudad y de la comunidad. No en vano es el único Museo de la Ciencia interactivo de la Comunidad de Castilla y León. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. En 20 años, que no es nada, pues da tiempo a establecer bastantes decenas de colaboraciones. De colaboraciones, algunas de ellas con contrapartida económica, es decir, patrocinios. También da tiempo a que a ver caer muchas de estas colaboraciones, lamentablemente, en alguno de los baches que hemos tenido que atravesar. No voy a hacer la lista ni de nombres ni de logos de todas las instituciones, organismos, concejalías, empresas, asociaciones, colectivos y personas también con las que el museo ha colaborado y colabora. El recuerdo, el agradecimiento va para todas ellas y siempre que hay cualquiera de estas actividades en su difusión se deja constancia del reconocimiento a esas instituciones o lo que he dicho antes, empresas, personas. Muchas gracias. Y también da tiempo a coleccionar centenares de amigas y amigos. Y me estoy refiriendo a una figura poco conocida, que es la de empresa amiga del museo, que por una aportación anual tiene una serie de beneficios. Si hay por aquí alguien de alguna empresa que se quiera animar, de verdad, sean muy bienvenidos. Y sobre todo las familias y personas amigas del museo, que tienen un carné que contribuye a nuestro sostenimiento económico, a cambio del cual pues pueden venir a disfrutar de nuestra oferta
siempre que quieran. Esas familias y personas amigas se unen a la gran familia de visitantes del museo a lo largo de todos estos años, que son nuestra auténtica razón de ser. Muchas gracias. 20 años se pueden resumir en números. Se pueden hacer estas nubes de datos tan chulas que nos indican que el museo ha recibido en 20 años 1.611.526 visitantes, de los cuales casi 310.000 son escolares. Ahí está el futuro, ahí está la esperanza. Hemos presentado 154 exposiciones temporales de producción propia o ajena, 47 programas de planetario, hemos organizado 84 espectáculos de todo tipo, 27 concursos, 13 carreras de la ciencia, 349 actividades educativas diferentes y, como un dato muy curioso, les digo también que el censo de habitantes vivos de la Casa del Río es de 190 ejemplares, es un número que es el que hay ahora en este momento, pero que se ha mantenido más o menos con pequeñas variantes a lo largo de los años. A esta nube podríamos añadir otra de actividades virtuales, que yo las llamo online, así como está escrito. El neologismo es propiedad de mi señora madre. Lo aprendió y lo acuñó durante la pandemia. Para mi madre, online significa que no podemos ir. Y eso no mola, no mola nada. Porque por eso digo que actividades virtuales hemos organizado muchísimas ya antes de la pandemia, muchas durante la pandemia, y las mantenemos ahora. Son muy importantes para mantener contacto con el público, pero no son las que más nos gustan. Tenemos vocación presencial, nos gusta vernos y tocarnos, así que no las detallo. Y aunque podemos hablar de números, lo importante son las personas. Aquí tenemos a José Antonio Gil Verona, que estuvo al frente del museo casi 6 años y a quien nos gusta recordar con esa estupenda sonrisa y para el que siempre tenemos afecto y reconocimiento. Y sentado en primera fila está Mariano Esteban, que estuvo vinculado a los orígenes del museo de forma muy estrecha. Estas dos fotos para la nostalgia son la plantilla inicial del museo hace bastante tiempo, que con pocos cambios ha mantenido su núcleo duro aquí. Siguen con nosotros Julio Torinos, Beatriz Gutiérrez, Luis Fernández, Nuria Fernández. En unos años se amplió la plantilla con Carlos Coello, Gloria Andrés y José Antonio García Petu. Otras personas como Joana Galván, que ahora la sustituye Beatriz Hernández por baja maternal, Lola de la Fuente, Pilar del Campo, Juan Carlos Díez, no forman parte de la plantilla oficialmente, pero trabajan como si lo fueran. Y no quiero olvidar a todas y cada una de las personas de los servicios auxiliares. Recepción y conserjería dan la cara del museo al público, la primera cara, que es tan importante. Seguridad hace que estemos a salvo, limpieza mantiene el museo impecable, incluso tenemos asistencia técnica cuando nos hace falta. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, gracias para todas, por favor. Supongo que han venido sobre todo para enterarse de qué andamos tramando, y entonces nos podemos venir arriba y decir eso de Museums Living a Celebration. Bueno, la Celebration empezó el pasado 20 de enero con un acto aquí en el auditorio donde 9 alumnas de la Escuela de Arte de Valladolid presentaron 9 trabajos académicos muy serios para elaborar, para crear un logotipo que representara nuestro 20 aniversario. Se reunió un jurado y la propuesta ganadora fue la de Lorena Vallejo, y podemos verla aquí con su logo detrás. El logo no es un logo, son 20 logos. De hecho, 20 años, 20 logos, con variantes en el cero, están pudiendo ver en cada una de las diapositivas en la parte superior derecha. Así que tenemos para elegir, según la actividad, qué logo queremos poner. A partir de ese mismo día, estamos entregando a todos los visitantes que lo deseen unas cartulinas con las que pueden construir la maqueta del museo y tenerla en su casa, y queda así de bonita. Y hoy despegamos ya de lujo, con padrino, amigos de lujo. Bueno, ya se ha hablado de ellos, ellos han podido hablar. Moncho Núñez y Manuel Toarias son amigos de la casa, son amigos míos personales. Y resumiendo mucho el currículum, que sí que leeré esta tarde cuando dialoguen aquí en este escenario, pues son referentes máximos de la educación, de la divulgación y de la museología en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Y lo que digo, esta tarde se van a sentar aquí en 2 sillitas y van a dialogar, sin guión, sin moderador, sin soporte audiovisual. Van a hablar de lo que son sus creencias y de lo que no lo son, de cómo han evolucionado la ciencia y su divulgación en 20 años y de todo lo que ellos quieran, porque estoy segura de que todo es interesante. Por cierto, este sábado es 11 de febrero. 11 de febrero es una celebración bonita y necesaria. Thank you.
Hola, hola, doctora Gudal, bienvenida. Bueno. Ah, mira, qué bien. O sea. Oye, muy bienvenidas, a las damas. Ah, espera, espera. Wow. No estarán todas las que son, pero todas las que están tienen que estar, ¿eh? Grandes damas de la ciencia y de la tecnología, muchas de ellas vivas y algunas de ellas incluso españolas, Mira, Vera Rubin, Jane Goodall, Katherine Johnson, Rachel Carson, Kathleen Caricó, Hedy Lamarr, Elena García Armada, Margarita Salas, Amy Nether, Ada Lovelace, a ver si no me dejo a ninguna, Jocelyn Bell, Dorothy Crawford Hodgkin, ¿quién más? Bárbara McClintock, María Blasco, Elena, ya la hemos dicho, creo, Marita Vallet Regí, Marie Curie, claro, y Patia de Alejandría. Y... bueno, muchas gracias. Oye, esto, padrinos de lujo y madrinas de lujo. Vale, pues ahora sí puedo seguir. Hay que celebrar el 11F. En primer lugar, porque si a alguien se le ocurre ignorar o despreciar el 50% del talento que hay en este mundo es del género tonto. Pero es que además dentro de ese 50% femenino del talento hay mujeres brillantísimas, trabajadoras, tenaces, audaces, geniales, que tienen que estar representadas. Entonces cuando las niñas, hoy el día se dedica a las niñas, pero las niñas o los niños, andan buscando su lugar en la vida, ¿qué quiero yo ser de mayor? Necesitan referentes, desde ser politólogo hasta ser matemática, desde dedicarse a la poesía hasta ser ingeniera industrial. Y necesitan referentes de todos los profesiones, de todos los tipos y de todos los géneros. Así que celebramos este día muy encantadas. Nos unimos a él con la celebración, con la exposición Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino. Cuando termine este acto pasamos un momentito al edificio central y Gloria Rodríguez Donoso, que es catedrática de Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad de Castilla-La Mancha y además es premio del Consejo Social de la Universidad y premio Mujer Científica de la Universidad, pues nos va a hacer una visita guiada porque es comisaria de la muestra. Y ya aprovecho para decirlo, cuando terminemos aquella visita venimos y habrá un pequeño vino español aquí arriba. Además de esta exposición, mañana por la tarde, Javier Cacho y Bego Vidal, ambos enamorados de las regiones polares, nos van a hablar de ciencia y sus experiencias en el Ártico y en la Antártida.
Y el viernes de la semana que viene se representará en este escenario la obra de teatro Olvidadas, por la mañana para público escolar concertado, por la tarde para público general, de forma gratuita gracias al patrocinio de la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, con quien colaboramos muy frecuentemente. Voy a ir recorriendo a continuación las distintas áreas en las que el museo tiene actividad y destacando pues, un par de actividades de cada una para este año 2023. Como ha dicho antes la concejala, el museo desde el principio ha intentado hacer algo que siempre es insuficiente, pero que cada una de las acciones, por muy pequeñas que sean, es imprescindible, que es trabajar por la accesibilidad y la inclusión. Todas estas iniciativas, en el museo se agrupan dentro del proyecto Ciencia con Diferencia. Vamos a destacar que desde unos meses antes del año, de cerrar el año pasado, contamos con una señalización adaptada de los espacios del museo. Ese es un ejemplo. En el nivel 2 se encuentra la sala Malditas Matemáticas o no, y está representado en pictogramas y en braille. Ahora, este mismo viernes va a tener lugar una visita para personas ciegas a la exposición Científicas Olvidadas Jamás Contadas, que se hará con la colaboración de la ONCE y de la autora de la exposición, Rosana Largo. Y, como cada año, el 13 de mayo, San Pedro Regalado, pues organizaremos la carrera de diversidad funcional asistida. Aquí pueden ver a algunas de las campeonas y campeones tomando la salida hace un par de años, que acompaña a la carrera de la ciencia, que este año llega a su 13ª edición. Y, bueno, pues es la carrera cuenta con un montón de patrocinios que serán reconocidos en su momento. Estas son, como digo, algunas de las actividades de accesibilidad. Otro de los pilares importantes del museo son sus actividades educativas. Dentro de la programación que va con todo el curso escolar, ofrecida a grupos escolares de distintas edades y niveles, se ha incorporado este curso un nuevo taller en forma de juego, que se llama Navega por el pasado del Pisuerga. Se juega sobre un tablero como ese. Los alumnos se disfrazan, representan a ciertos personajes, de manera que, de una manera muy lúdica, aprenden historia y, sobre todo, aprenden toda la ciencia y la técnica vinculada a al río que atraviesa la ciudad. El sábado pasado comenzó una visita taller, es algo que hacemos siempre, dinamizar las exposiciones, a la muestra Los bosques ante el cambio climático, un futuro abierto, y se está haciendo los sábados por la mañana para público general. Y la escuela de verano, que se organiza tradicionalmente a final de junio, durante el mes de julio, este año va a estar vinculada a la exposición Trazos, una mirada del siglo XXI a la pintura científica. Hablemos de Planetario, una de las ofertas estrellas del museo. Y vamos a destacar el estreno, este próximo 16 de febrero, del programa Una historia, Dinosaurios, una historia de supervivencia. Ya saben, es palabra mágica, tema preferido y favorito del público de todas las edades. Y estamos finalizando un programa de producción propia, Voyager, mensaje en una botella, un viaje por el sistema solar, donde las naves Voyager gemelas, la Voyager 1 y la Voyager 2, dialogan y nos presentan su peculiar visión de nuestra familia planetaria y toda su aventura a través del sistema solar. Hablemos ahora de exposiciones temporales. Con estas dos exposiciones inauguradas en 2022 hemos iniciado el año, las hemos mencionado las dos. La de los bosques se encuentra en la sala de exposiciones temporales, o sala grande, en la planta cero del museo. Científicas olvidadas jamás contadas se encuentra en la planta menos uno, en la sala L90 grados. Pues cuando termine la exposición de bosques, vamos a estrenar aquí Trazos, una mirada del siglo XXI a la pintura científica. Esta exposición ha sido creada, es profeso, la hemos encargado para celebrar nuestro 20 aniversario y se va a estrenar aquí. A partir de mayo, bueno, de hecho, a partir del 4 de mayo, el día de Star Wars, el día de los frikis de Star Wars, pues tendremos Science Wars en la sala L90 grados. Es una exposición que va a tratar de la ciencia y la tecnología que se encuentra en el universo Star Wars, que va a estar representado por todas las piezas y figuras de Lego, estas construcciones. Esperamos que sea una exposición pues, muy popular y muy apropiada para la época de vacaciones y de verano. En la sala pequeña, desde septiembre, recibiremos Compañeros de Piso, Biodiversidad Doméstica. Es una exposición que está realizada toda en cartón y material reciclado y que nos va a presentar a esos animalitos y organismos con los que convivimos necesariamente. Mosquitos y moscas y cucarachas y ácaros y escarabajillos y todo tipo de animales que pueden parecer molestos pero son fundamentales luego para el equilibrio del ecosistema. Y cerraremos el año con la exposición, la gran exposición sobre robótica creada por el Parque de las Ciencias de Granada, Robots 2.0, todo controlado,
Pasamos a charlas y mesas redondas, que es otra actividad. Otra interrupción. Pero bueno. No, no me ha dado tiempo a decirlo a todo. Pues date prisa, ¿por pues eso, matemática y científica. Yo hace día he hecho todos los primeros vuelos, pero eso no he venido volando. Nino, Nino, Nino. A ver. ¡Hola, la! Química y pionera, la gran Marie Curie. Especialista en radioactividad, la única mujer en tener dos premios Nobel para esquizarme de las otras que no tienen. ¡Hola, la! Bueno, o sea, por favor. Todas quedáis eclipsadas por mí, no lo hago queriendo. Soy la gran Hedy Lamarr. No es porque tenga este cuerpazo, es porque tengo mucho talento. Soy una gran ingeniera. Inventé el salto de frecuencia. Gracias por darme la luz. No merezco menos. Gracias a Mitch, por favor. Están hablando los mayores. Es que... No les he dicho que gracias a mí tienen el GPS del Wi-Fi. Quería hablarles también de mi primera película. Todo empezó... Señora, por favor, que somos muchas. Yo soy la gran Hipatia de Alejandría, la primera maestra de la historia, la mujer en saber filosofía, matemáticas, astronomía, escritura geométrica, inventora del astrolabio. Yo también tengo mucho que contar, ¿eh? Sí, pero soy solamente yo. Es que somos muchísimas más, muchísimas que aquí no están representadas en este panel. Perdona, ¿y cómo han venido? Porque en el avión no cabía. Han venido en un autobús que lo han flotado. ¿Un autobús? Los que están ahora marcando porque era como 20. Eran 20 autobuses. ¿Tienen ustedes tiempo? Porque viene mucha gente, ¿eh? No sé si va a dar tiempo a que nos presentemos todas. Pues a ver, con lo listas que somos, alguna idea podremos tener. ¿Podemos hacer una especie de representación de todas las mujeres que fueron? ¿Qué son y qué serán? ¡Ay, qué casualidad! ¡Qué justo la tenemos aquí! Por favor. Pues no somos todas las que... O sea, somos todas las que estamos, pero no estamos todas las que somos. Un aplauso para todas las mujeres. Ah, bueno, me dicen que ya no nos van a interrumpir más, pero yo creo que la interrupción venía muy a cuento y nos sentimos muchísimo más acompañadas por estas grandes damas. Muchas gracias por venir, cada una desde su lugar y desde su tiempo. Mira qué panel, más precioso. Venga, sigo para no aburrirlos. Charlas y mesas redondas. Aquí contamos frecuentemente con la colaboración del CSIC a través de la Delegación de Castilla y León, que nos trae a ponentes de excepción que son autores o autoras de libros de la colección que sabemos de. El próximo día 23 de febrero vamos a contar con el doctor Fernando Valladares del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que nos va a hablar del papel de los bosques en la salud planetaria. En primavera, como cada año ya desde hace 13, organizamos el ciclo un ciclo que es un canto al escepticismo y al pensamiento crítico, increíble pero falso. Va a tener lugar en el mes de marzo, serán 4 conferencias, está cerrado prácticamente el programa, pero quiero destacar una porque va vinculada a la celebración del 8 de marzo. Mitos sobre el supuesto sexo del cerebro. Va a ser impartida por la doctora Carolina Martínez Pulido. Y por último, en otoño tendremos el ciclo A tu salud, con 3 conferencias dedicadas a los temas de salud, a los temas médicos. También el programa está prácticamente cerrado, pero será anunciado en su momento. Y habrá otras charlas sueltas también, que tendrán su debida publicidad. Convocamos la 13ª edición de nuestro concurso de relato breve La ciencia y tú. Este año, con el tema Soy una gota de agua. Vamos a contar con la colaboración de Aquaval, está por aquí María Eugenia García Rincón, muchas gracias por estar siempre ahí. La convocatoria se va a lanzar ahora en febrero y el día 19 de mayo, justo entre el día y la noche de los museos, tendremos la entrega de premios. ¿Qué tienen que hacer las personas que participen? Pues en la extensión de un folio, escribir un relato, no una redacción ni un mini ensayo, sino un auténtico relato, donde se vea la relación que tiene la ciencia y la tecnología con el agua. Y además, como cumplimos 20 años, hemos decidido editar el libro conmemorativo de todos los relatos premiados de estos 13 años. Y va a contar con ilustraciones de Irene Sangrador. Y se titulará, obviamente, La ciencia y tú. Y bueno, hay mucho que celebrar siempre.
cada día que se abre la puerta de un museo de la ciencia es una auténtica celebración, pero nos gusta también unirnos a las efemérides, al Día de Pi, que se celebra siempre el 14 de marzo, y contamos siempre con la colaboración de la Asociación Castellano-Leonesa de Profesores de Matemáticas, Miguel de Guzmán. Nos unimos al Día Mundial del Agua con la colaboración de Acuaval. En la Semana Santa y en otros periodos de vacaciones escolares siempre se hace una programación de planetario en familia. El Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo, la noche, ambos son jornadas de puertas abiertas, pues no sabemos aún si será el sábado anterior o posterior. Nos unimos también al Día Mundial del Medio Ambiente, con Acuaval. Vamos a participar en la 56 Feria del Libro de Valladolid. En los últimos años siempre ha habido una mesa redonda de divulgación científica. Celebraremos la Noche Europea de los Investigadores, el último viernes de septiembre. Ahí contamos siempre con la colaboración de la Universidad de Valladolid. En la Semana Mundial del Espacio, a primeros de octubre, o la Semana de la Ciencia a mediados de noviembre, donde también colaboramos con el Parque Científico, que es quien coordina. Y creo que con esto termino el recorrido por los 20 años y por nuestros planes, y creo que nos podemos decir muy contentas, feliz cumpleaños y larga vida, volviendo al principio. Empezamos con un tango, ¿no? Pues escuchen. Ahora sí, gracias. Pues, por favor, pasamos al otro lado. Quien quiera visitar.